leerlo de manera, eh, todo juntos solamente son dos versículos. ¿Ya todos lo tienen? Bien, vamos a leer entonces. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod Y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Leemos una vez más el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Vamos a orar, Padre. Queremos suplicar esta noche que esta palabra que hemos leído, Señor, tenga poder en nuestras almas. Suplicamos, Dios, que usted pueda ayudarnos. Por eso queremos depender del Espíritu Santo, para que sea usted el maestro, para que sea usted el que enseñe, para que sea usted el que convenza. Señor, si hay algún, alguna intención humana en este mensaje... Por favor le pedimos que controle a este inútil predicador para que solo su palabra y solamente el propósito de ella se cumpla en su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. La mayoría que somos cristianos ya dominamos un poco la historia de este juez llamado Gedeón, alguien que va a una batalla, eh, a pelear. Con cientos y mil, cientos y miles de, de marianitas a, a, a pelear y el Señor con, con 300 los derrota. Entonces, ya, ya la mayoría hemos, conocemos esa historia, y, y vemos acá claramente que Gedeón va con 300, a, no porque él quiere sino es Dios quien lo pone en esa desventaja. Amén. Es Dios quien lo pone en esa desventaja. Ahora, por eso con este mensaje tenemos como propósito el que puedas reconocer que algunas desventajas en tus pruebas son permitidas por Dios para que desarrolles una mejor confianza en Él. Amén. Dios a usted y a mí nos conoce. Amén. Nos conoce pero perfectamente, como yo conozco a mis hijas cuando me están mintiendo. Amén. Dios nos conoce y, y, y algo quizás, no sé si usted se incluye ahí cuando dice en el versículo 6, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, es mi inteligencia. Algunas, es mi bar y que todavía estoy medio chocada, pero todavía logro agarrar algo. Dios nos conoce. Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce qué tan vanidosos somos nosotros. Y si fuéramos más humildes, yo, yo sé que aquí la virtud que más abunda es la humildad, ve que está la persona y dígale, hola hermano humilde, mentira, un gran soberbio. Se lo repito, soberbio. Se lo repito, soberbia. ¿Me, me lo digo a mí? Un poquito. Dios nos conoce. Dios nos conoce que con poquito nos envanecemos. Con poquito nos envanecemos, con poquito nos volvemos loquitos. Entonces viene el Señor y le dice a Gedeón: Yo conozco tu pueblo, tal vez no tú, pero ellos, quizás cuando ganen, van a decir: Nosotros somos los guerreros, somos los que podemos, así que vamos a hacer algo, vamos a restar. Para que después, en la desventaja, no puedan decir, Fuimos nosotros, sino que cuando ganen digan. Fue Jehová el que ganó por nosotros. E -e ese, es el, ese es el propósito. Ahora, hermanos, yo admiro a las personas que nunca se rinden a pesar de sus limitantes para salir adelante. Y aquí hay, aprovechando el día de la madre, mamás de las de antes ya se extinguieron. Aquellas madres que, que tenían dignidad y tenían orgullo ve sí, el hombre, andate, inútil. Yo voy a salir adelante. Y sigue sí, ve el hombre. Y salían adelante. Gracias a Dios, algunos, pues qué bueno que estuvieron, se criaron con papá y mamá. Pero algunos acá les tocó solo ver a mamá trabajando. Ver a mamá ponerla quizás a usted debajo de una cajita, de un canasto y, y a vender, pues. Nunca se rindieron. Y eso, hermano, es lo, es lo que. Dios quiere de usted que nunca se rinden las pruebas. Que nunca se rinden las pruebas. Que usted pueda vencer cualquier limitante. Que no se refugie como los mediocres. El mediocre toda la vida le echa la culpa a alguien. Sin, 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 sin luchar él. ¿Verdad? Aquel que siempre... Ay, es que yo soy emo porque nunca me crié con mi papá. Ay, a mí nunca le voy a perdonar que mi papá nunca me, me rechazó. Pero tenés a Jehová, hombre, que es tu padre por excelencia. Claro, eso lo piensa el que tiene un espíritu guerrero en esta vida. Pero el que no toda la vida le echa la culpa a alguien. Toda la vida es justificaciones. Toda la vida es excusas. Hermano, así es su vida como cristiano, no sirve. La vida es para corregir, para enmendar y para no darse por, por derrotado con la limitante que usted tenga. Mire, yo, yo admiro a esta gente que eh, los que trabajan lejos, ah, voy y qué, pues cuál es el problema. Usted, ¿Usted sabe las, las, las hermanitas que trabajan aquí, en la, en la, que tal vez no gozan de, de poder manejar? O sea, no manejan vehículos, pero el marido lo manejan, pero bien. Cabal le meten las cinco velocidades y ahí va el hombre a comprar, fíjese. ¿Usted sabe la historia de cuántas mías cuántas caminan para llegar a su trabajo? Llegan a la orilla de Beverly Hills y ahí se van, se van a montañar en las residencias no crea que haya allá con alguien y ahí van caminando hermano. y personas que tal vez en sus países fueron quizás hasta profesionales pero cuando vinieron acá es lo es lo único que había no se derrotaron o sea le hicieron frente no, o sea no se hicieron del frente oye aquí unas se han hecho golondrinas aquí pero chiste solo para salvadoreños hermano pero Qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Es decir, que, 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 la, que, que han caminado, pues. Porque aquí algunos, créanme, la vida no es para fresitas. Los fresitas terminan en la limonada, strawberry. No, hermano. Usted tiene que luchar en esta vida. Y enseñarle a sus hijos también a luchar. Gedeón para convertirse en un gran juez, porque aquí vemos que este hombre, usted sabe, era, era campesino. ¿Campesino de él? Cabal, man. Sí, una persona que a simple vista nadie podía dar por él algo, ¿verdad? Y se convirtió en un gran líder para el pueblo de Israel. Es sí, un campesino. Eh, mire, eh, por eso nunca hay que menospreciar a la gente. David llegó a ser rey, él era pastor de ovejas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar usted de la mano con Dios? Pero claro, tiene que pasar por un proceso. Y el Señor trabajó en Gedeón su interior. ¿En qué trabajó Dios para Gedeón? En su Dios quiere trabajar tu interior. Quiere trabajar tu mente y tu corazón. Y, y fíjese que... Gedeón no lo seleccionó el Señor por capaz. No lo, no lo seleccionó porque, eh, por la posición que él gozaba. No. Su elección fue soberana. Y, y usted no crea que con honor a la verdad, piense por favor, ¿en cuántos de nosotros descendiera a fuego si, 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 si el Señor fuera sincero? Si nos a cada uno de nosotros la movidita, porque todos tenemos movida. Hasta Jerusalén, esa más. Hermano, si el Señor nos... Pero, pero Dios a él lo eligió de manera soberana. Entonces, en Dios no hay casualidades. Lo, lo, lo que usted no tiene que empezarse a fijar es... Es que, es que yo no soy digno de estar en la iglesia Nadie es digno Nadie es digno Aquí es por gracia y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Por eso tenemos entrada al Padre Pero que es por obras, no hermano Y él pasó por ese proceso Donde el Señor trabajó su interior Primero le dijo, mira Nunca te sintas inferior que nadie ni tampoco superior. Y para ello, hermano, para para poder tener ese para tener e e esa capacidad, hay que ser humildes. Para que usted nunca se crea más, hay que ser humilde, y para que nunca se crea menos, también hay que ser humilde. Entonces, eh, recuerde, él estaba en el campo, estaba escondiendo el, el, las cosechas y, y, y claro era un campesino pero, pero eso no lo, no, no, no lo excluyó de grandes planes para Dios acá cuántos tal vez nos hemos equivocado más de alguna vez en esta vida hemos cometido errores en el matrimonio con nuestros hijos en algún trabajo en cualquier cosa con, con la eh, cómo se llama con la sociedad tal vez hemos cometido alguna felonía no sé que usted lo anda siguiendo la policía bienvenido hermano ya lo vamos a entregar pero primero escucha el sermón <laughs> mire ahora fíjese que algo me llamó la atención el señor vio en gedeón grandes cualidades porque dios es capaz de ver lo que tú no ves no sé si usted más de alguna vez lo han menospreciado Ay, ese pastorcito flaquito, gracias. Ay, ese hombre sin vergüenza, y empiezan. Menosprecio: una cosa es lo que yo crea de mí, otra cosa es lo que usted piense de mí que me tiene sin cuidado. O sea, es para los que les caigo mal, para los que me caen bien, Dios les bendiga, hermano. ¿Sí? Pero otra cosa es lo que Dios ve en mí, que al final es lo que debe de prevalecer. Amén. O sea, no es, o sea, mire, le dice, se le aparece Dios a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. Tal vez eso no lo alcanzaba a ver Gedeón, pero Dios sí. Entonces, si usted está aquí, Dios algo ha visto en su corazón. Y tiene dones y talentos. Solo falta desarrollarlos. Hermanos, la valentía no es tener no es, no es no es carecer de miedo, sino el no dejarte vencer por ninguna prueba. Ese es el valiente. Poder decir siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ese es el valiente. El que va a intentar las cosas cuantas veces sean necesarias. Ya le, este es el mejor ejemplo que a mí me gusta darle a usted para que tenga carácter en esta vida como en aquellas eh, guerras medievales, como en aquellas guerras, hermanos, del siglo XV, donde se reunían los ejércitos. Hoy, hoy no hay tanta arma desarrollada. Mire, hoy en Colorado, un niño llegó a hacer matazón otra vez. Porque hay unos rifles, unos rifles. he visto unos videos de los, de los policías cuando 72 balas le tiraron a una muchacha que no hizo caso. ¿Cuántas? 72, yo con tres me quedo quieto, hermano. aprietan y ¡ras! dejan ir 36 de un solo. En 3 segundos. Ras, no, ya, esto parecen en Robocop. Yo en la película lo había visto. Unas armas súper desarrolladas. No, en, en, en siglos de anteriores no. Eran dos chibolitas así de acero, mira y usted las metía ¿eh? y a darle y apúrese pues porque si no y a disparar y, de, y cuando se le cavaban esos dos balines al final en la punta del rifle usted tenía una bayoneta para decir vas a morir peleando porque esta vida no es para cobardes y usted no tiene una bayoneta Hoy usted, como cristiano, hoy tiene la palabra de Dios para seguir peleando. Amén. Entonces, valentía no es carecer de miedo, sino el no dejarte vencer por ninguna prueba. Siga adelante. Siga. Siga. Que nuestro Redentor vive. Siga. 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 Entonces, hermano, dijimos que en ese proceso para convertirse en un gran juez, el, el Señor trabajó su interior. Deje que Dios trabaje su corazón y su mente. Cualquier cosa que haya, raíces de amargura, dolor, tristeza, este, celotipia, inseguridad, eh, si no sabe qué es, o gallo, o gallina, deje que Dios lo trabaje. Amén. Si sí, es cierto, hermano. O sea, le estoy hablando claro. Que usted aquí cabe, usted aquí cabe, pero tiene que dejar que Dios le trabaje. Y poco a poco usted se va a ir distanciando de esa vieja vida y de esa vieja que le está queriendo arrastrar y echar a, a la basura de su matrimonio. Poco a poco, pero Dios va a trabajar su interior, si usted se lo permite. La clave es no dejar de congregarse, no dejar de leer su Biblia y no dejar de orar. Esa es la única receta que hay. No, pastor, yo quiero que me venga a tocar. Mm, no, hermano. Si me ve haciendo eso, mi señora la va a arrastrar a usted y me va a arrastrar a mí. Trabajar su interior. De creer sin don nadie, después que Dios, ¿qué, trabajo, qué le dio el Señor? Valentía, esfuerzo. Pues la vida requiere esfuerzo por eso insisto si no pregúntele a las madres acá cómo han salido adelante sin un hombre inútil a su lado pregúntele algunas acá bueno sigamos pues bien serio sí, me quedan viendo algunos hombres ¿verdad? pero si hombre yo está de moda mejor me callo ¿verdad? hermanos mire dos tuvo que demostrar obediencia al Señor. Para que Gedeón llegase a ser un, un gran juez, o sea, alguien para ser elegido para un gran propósito, el Señor le dice, hazme un favor, agarrado bueyes de los de tu papá, ni eran de él, y me vas a hacer un favor, me vas a destruir el altar que han hecho para Baal y, y botame esa rama de acera. Era una vara a la cual la consideraban la, la diosa de la fertilidad. Entonces Israel tenía esa mezcla de, de entre el Dios verdadero, pero también creía en otros dioses. Había una mezcla, no estaban claros. Como muchos acá, que en algunas cosas son cristianos y en otras son cristinos y otras son primos. Donde les conviene son cristianos. Y donde no se comportan peor que un mundano. ¿Y por qué lo dice, Pastor, por la vida que llevas? ¿Por qué lo dices por la movida que tenés? Y sigamos mejor. Entonces, después le dice Dios: Hazme un favor, agarrado bueyes, y vas a destrozar, vas a, a botar ese altar y te vas a ir a un monte alto para que todo Israel lo vea. Y allá me vas a ofrecer ese holocausto a mí. Y yo me imagino, fíjese, el, el modelo, así como los asiáticos, pues, hermano. Antes, en los tiempos bíblicos, no sé aquí, aquí cuántos se criaron en los 60, 70 y yo, todavía 80. Cuando usted le hacía a su mamá, ¿sí? usted le hacía así y le volteaban así la cara, ¿sí? ve, usted se corría. Agarraba una rajala, ¿eh? Ra -pa. Sí. Entonces, antes había respeto para los adultos. Ay, no, era... antes había obediencia. hoy bájate. Niño, bájate. Niño, 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 niño. Vaya pues por favor, bájate. Hermano, hoy hay una alcahuatería increíble. Hoy, hoy da vergüenza la educación, fíjese. ¿Por qué los hijos lo mandan a uno? Hoy no vas a la iglesia. Te sentás ahí, sentadito. ¿Cuántas mujeres cobardes se dejan gobernar por sus maridos y no vienen a la iglesia? Hoy no vas a ir a la iglesia. ¿Cuántos hombres cobardes se dejan gobernar por esa mujer que no quiere nada con Jesús? pero sigamos hermano entonces antes era una obediencia increíble y yo me imagino los conflictos de Gedeón sí, o sea le, porque ese altar estaba en el terreno de su papá y iba a agarrar dos bueyes y los iba y acuérdese pues eh, 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 ser una eh, eh, como por decir la expresión verdad una herramienta de trabajo pues y le va a matar a dos entonces, pero y aquí es lo interesante, mire, Gedeón obedeció más a Dios que a los hombres. Y entonces esa es la segunda virtud que él desarrolló en ese proceso de convertirse como todo un gran juez. Primero Dios trabajó su interior. Como todos necesitamos que Dios trabaje en nuestro interior. Que usted no se crea más que nadie, pero tampoco se crea menos que nadie. Usted donde quiera, vale la sangre de Cristo. Entonces, en la obediencia, ¿cuántos se van a quedar en el camino? Porque Gedeón al final me gustó que lo hizo. ¿Y usted cuántas cosas te va a pedir Dios y no las vas a hacer? Porque no vas a ser obediente. ¿Cuántos de nosotros en algún momento Dios.? Nos va a pedir que nos ejercitemos en su obediencia. Porque mire, hay cosas, obedecer en lo que le conviene cualquiera. Pero obedecer en aquellas cosas que a usted no le cuadran, pues. Un ejemplo, ¿verdad? alguien que a usted lo ha ofendido y usted vaya y le diga, te perdono. O sea, ese es cristianismo. Ese es cristianismo. Bueno, entonces, mire, y en tercer lugar, vemos que también Gedeón, Dios hermano, permitió y confirmó las señales que le pidió Gedeón. Ya pasa, su interior ya está trabajado, su obediencia ya la puso a prueba y, y pasó. Ahora después, en los versículos anteriores, en el, en el final del 6, le dice Gedeón, Señor, yo te quiero pedir algo yo te quiero pedir señales para confirmar que esta batalla la voy a ganar. ¿Qué querés? le dijo. Que en la noche me voy a poner un vellón, un pedazo de tela, la voy a poner eh, en la pradera y en la noche siempre cae rocío, es, es eh, humedad y usted ve la, la grama por ejemplo húmeda en la, en la mañana, es por la temperatura, etcétera. Entonces él dijo: Mira, si es realmente que tú me vas a dar la victoria, hagamos algo. Que, que este día, que mañana voy a poner este vellón y que todo el prado, el, pra, la pradera esté seca y que sobre el vellón, vellón de lana, esté húmedo. Y al siguiente día, y se da como él lo pidió. Dice que incluso exprimió el vellón y sacó una, una taza de agua. Y entonces yo me hubiese quedado con esa, pero después fue más abusivo, así como las mujeres, que nos, por un par de zapatos y nos sacan un vestido, las abusivas. Mire, y le dijo: Señor, te quería pedir, no te vayas a enojar, le dijo, pero hoy, hoy quiero otra señal. ¿Y cuál? Le dijo: Que voy a poner el vellón y que todo aparezca mojado menos el vellón. O sea, al revés. Y, le, y fíjese, y le dice el Señor: Está bueno, está bueno. Y, y ya le voy a explicar, porque aquí vamos a llegar a esta parte. ¿Por qué Dios le permitió que a este le quedara esa señal? Yo le dije que le pidiera esas señales. A, a mí me cae mal que me diga la señora: Demuéstrame que me amás. Hermano, ¿y qué más muestra con esos niños que, que tiene conmigo? <laughs> Amén. Amén, hermanos. Es que, hay, es que hay mujeres que son bien exigentes. ¿Sí? A ver, este, páseme la casa a mi nombre y así me va a demostrar que me ama. Usted me ama, me quiere hacer en la calle. Hay cosas que uno no tiene que demostrarlas, no cree. Y Dios, porque está en la obligación de demostrarle a usted que le dio si usted quiere, si usted quiere creer y no pues con chucho. Ay, usted queriéndose hacer lo importante, ¿verdad? ¿Ah? Por favor. ¿Sí que creemos que le hacemos un favor viniendo a la iglesia. ¿Sí? Muchos creemos que le hacemos un favor. Todavía está para sentarnos bien altaneros, ¿verdad? A ver, ¿qué dice ese hombre, ¿no? la hermanita le pasa un, un himnario yo, yo voy a cantar bo. acuérdate que yo las de Vicente me puedo que, que rechazó un, un hígado porque dijo que era de no sé quién ¿Eh? ¿Eh, locura usted sí. mire vea este es el punto viene Dios y le concede esas dos señales ah porque Dios ya sabía lo que venía hay un momento donde te tenés que poner a cuentas con Dios. Ay, Dios, Dios hay cosas que te permiten tu vida. Si sí te las concede. Pero esas cosas te comprometen con Dios. Mira cómo los tengo. <laughs> Viene después Dios y le dice a Gedeón, bye ya te concedí, ya estás, estás convencido, ¿verdad? sí, señor, no, sí, el vellón, este, el día, el día que te pedí que estuviera mojado solo el bellón, cabal, ¿está convencido? Sí, y, y el siguiente día, <laughs> sí, te pedí que solo eh, la, la grama, pero no el bellón. ¿Está convencido? Sí. Entonces no tenés duda que vas a ganar, sí. ¿Y usted está convencido que va a ganar, hermano, esta batalla? A ver, pastor. Usted tiene que estar convencido que con Jesús somos más que vencedores. Esta es la expresión que a mí me encantaba del pastor general. De que salgo, salgo. De que salgo, salgo. Yo no necesito del hombre, yo necesito de Jesús. Amén. De que salgo, salgo. Y no es arrogancia, no es orgullo, es fe, hermano. No dependemos de los números, no dependemos de, del dinero, dependemos de él. No dependemos de las personas. Dependemos de Dios. Esa es la clave en su vida. Usted tiene que depender de Dios. Entonces, después de que le concedió todo eso, hoy vení para acá a Gedeón. Y le dice: llevas mucho pueblo. Y ahí vamos a entrar. ¿Con qué propósito permitió Dios la desventaja en Gedeón para enfrentar? A los Marianitas, y, y ese es mi sentir para usted: jamás con Dios se sienta endeventada. Por ahí había un dicho nuestro allá en nuestra iglesia central: Cristo y yo hacemos mayoría. Usted a Él es el que necesita, no necesita el abogado, no necesita el doctor, no necesita una persona. Usted a Dios lo necesita de su lado. Pero vamos a ver, y, y Dios pone acá un escenario en desventaja. Porque se regresan un montón. Iban miles y solo se quedan con 300. Esa desventaja. ¿Con qué propósito, hermano mío, encontramos en el versículo 2 del capítulo 7? acompáñeme y dice, "Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano." Esa es la segunda parte que me llamó la atención. No sea que se alabe, recuerde, en lugar de Israel tiene que poner su nombre. Amén. No sea que se alabe Celina, por ejemplo. No sea que se alabe Diego. ¿Sí? No sea que se alabe Jorge, no sea que se alabe Edwin, no sea que se alabe y ponga su nombre. Contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. En primer lugar, hermanos, ¿con qué propósito permitió Dios la desventaja? En primer lugar, para no presumir su victoria. Para que no presumiera su victoria. Cuando le preguntaran... ¿Cómo fue que ganaron esa batalla contra los madianitas? Él dijera, "Nosotros no la ganamos, mi Dios la ganó por nosotros." Eso si algo que le encanta al Señor es que le atribuyamos a él toda la gloria. Eso es lo que le encanta a Dios. Y por eso le restó. ¿Para qué, hermanos? Para que no presumiera su victoria amén para no presumir yo ya lo viví a mí el Señor ya me a mí el Señor ya me convenció que en su obra no son ni los números ni el dinero es su manifestación gloriosa yo estoy convencido hermano ya, ya, ya el Señor me enseñó a no depender de los números digo los bienes de milagros Aquí hay quizás como unas 90, 100 personas, hay como 20 en, en, allá en, en música, y entonces aquí yo creo que con esto terminamos de completar para el día de la madre y se va re, y así se recoge, mire hermano. Y de repente me voy amaneciendo con Dios, y yo digo, si sí, ahí solo como veces 10, 8, y cuando se duerme la hermana Berito, pues quedamos 9, y cuando yo me duermo, pues no hay ni culto. Fíjese que hay veces ahí es cuando, ahí con esos poquitos, es cuando recogemos más. Hay servicios que yo quisiera cambiarlos para la mañana, porque en la noche casi no se recoge. Sí, de veras se lo digo con todo el corazón. Si no, pregúntele los de ofrenda, o quizás ellos a saber, pero, pero, pero yo no sé, hermano. Dios me ha convencido. Y yo ya no hago cuenta de los números, ya no hago cuenta del dinero. Dios quiere que esta iglesia camine siempre por fe. ¿Por fe? Entonces, ¿para qué? Para no presumir nuestra victoria, para que cualquier cosa que alcancemos, para que cualquier cosa que nos propongamos y lleguemos, no digamos, no, es que tenemos los hermanos tal, es que tenemos a lo mejor, no, que podamos decir... Ebenecer hasta aquí siempre nos ha ayudado Jehová. A Dios no le gusta la arrogancia. ¿Me está oyendo? Es que a mí me da risa. No sé cuántos han conocido personas arrogantes. Que le, pensemos el hombre, ¿vea? El hombre arrogante le dice: si vos te vas, vos sin mí no sos nada. El arrogante. Si solo yo fui el ciego que te hice caso, el arrogante. O la arrogante, ¿verdad? Pues váyase. Váyase. Usted cree que otra ciega le va a hacer caso. Váyase. Y la vida te, te da reveses, fíjate. El arrogante, el Señor se encarga de darle grandes reveses. Deme un amén las mujeres. Si un día su marido lo deja. Ojalá el Señor le regale dos de veinte. Amén, hermanas. Creando otro hijo, pues digamos, no, hombre. Sí, mire, a Dios no le gusta la arrogancia. Que usted diga, sin mí no sos nada. Por favor, yo he aprendido que sin Dios no somos nada. Amén. A Dios no le gusta un mal agradecido olvidadizo. Por favor, yo siempre lo digo, usted tiene buena memoria. Traiga el día que usted puso acá el primer pie en Estados Unidos. Acuérdese dónde lo mandaron a dormir. ¿Mm? ¿Se acuerda que de almohada puso a la mascota llamada Firulai? Y le hizo hermano. Y poco a poco, ¿cómo te ha ido apoyando Dios, verdad? Gracias a algunos hermanos, la confianza que me dicen, lo que les ha costado aquí estar en este país. ¿Y de dónde vienen? Todo lo que han sufrido, las pobrezas que han pasado, que se tuvieron que venir para. Para construirle su ranchito a sus padres, para que dejaran de trabajar. Yo recuerdo a algunos hermanos que, pastor, mire, es día que yo empecé a trabajar, le dije a mi mamá, hasta aquí usted dejó de trabajar, yo le voy a ayudar. Pero otros es que todavía la señora sigue trabajando. Pero sigamos, hombre, mire, hoy es el día de la madre. Amén. Entonces, ¿con qué propósito permitió Dios la desventaja en Gedeón? Dijimos para no presumir su victoria. Nosotros ya vemos el cuadro completo. ¿Gedeón perdió o ganó esa, esa batalla? ¿Ah? La ganó, ¿verdad? Sí, pero, ok, pero la ganó con 300, sí. Entonces no podían presumir que ellos habían ganado. Tenían que haberle, haberle atribuido esa, esa victoria a Jehová. Y claro, lo hicieron. Entonces, con ese propósito son las desventajas. Número dos, miren el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase del monte de Galaad. Esas fueron las palabras de Gedeón. Y se devolvieron de los del pueblo. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? Mire cuántos se fueron. Como que yo dijera, bueno hermanos, de aquí, a partir de este domingo los cultos los vamos a ir a hacer allá al Griffith Park. Los que están confiando que ahí van a ser a partir de ahora para ahorrarnos estos 7 mil dólares, vamos. Y solo yo con mi esposa y mis dos hijas a la fuerza. Hey, y los demás, hermanos y la hermana Celina, ay no, pastor, mi rodilla no puede parir a la montaña. Hey, y el hermano fulano. Y aquel, no, ya, ya decía yo que jolera. No sé si me van a entender este hebreo: casaca rala. Ah, no, y algunos, agarre, saque, saque. Ah, Vas a estar ahí en las deudas. Está comprometido con la iglesia. ¿Te podés, te podés gloriar en el Señor de decir, aun en escasez y en pobreza, siempre puesto. Hermano, mire, en segundo lugar. ¿Con qué propósito permitió la desventaja del señor Agedeón para que supiera con quién podía contar en realidad? Aquí dice que iban 32 mil, ¿o no? ¿Amén? Es que cuando van varios, bien original, se siente. Ahí le parecen tres mañosos y ahí, nosotros somos 20. Ah, vénganse, pues vénganse. Pero lo va uno, uno sale corriendo. Lo digo por experiencia propia. Mire, de repente, ok. El Señor le dice: Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase en el monte. Y gracias por la sinceridad, ¿verdad? Se fueron cuántos, dice ahí: 22 mil. Ya, ya se, se ve el vacío. Entonces ahí se dio cuenta, Gedeón con quien realmente podía contar. Porque a la hora de la guerra estos iban a correr. Entonces ahí, hermano, yo, yo quiero dejarle esto en su corazón. Muchos no están contigo en realidad. Muchos solo van a estar contigo en las buenas. Muchos solo vas a valer cuando tienes. Muchos. Y ahí vas a abrir tus ojos. Un día te vas a dar cuenta, yo te va a permitir saber el clase, la clase de pastor que tenés. O sea, la vida, la vida no demuestra qué clase de oveja yo tengo. La vida no demuestra con quién usted puede y no contar en realidad. Porque de repente, y si Él solo dijo y se fueron 22 mil, adiós, hermano Gedeón. Se le fueron. O sea, Dios sabía que en todo ese grupo que iba a la batalla, 22 mil no contaban con él. O sea, Gedeón no contaba con ellos. No iban a estar. Yo que los veo bien serios hermano. ¿Qué hago? ¿De esos 22 mil que se fueron? ¿Vea? Hay personas que solo es cuestión de tiempo. No te van a durar a tu lado. No te van a durar. En el camino vas a ver una prueba, una dificultad, una diferencia, y ahí te vas a dar cuenta si realmente camina contigo. Y Dios permite esa prueba. Dios permite eso. Y es que Dios tiene sus maneras de aflorar lo que realmente tenemos en el corazón. Dios tiene, aquí, hermanos, todo esto Dios lo permitió para saber, mirar, para abrir los ojos a Gedeón. Entonces dígale al que está a la par suya: Dios te quiere abrir los ojos, dígale y si está enamorada ¿sabe qué le va a decir? si me quiere pero dije morete ay que se le, se le escapó el puño fue a ver a Avenger y el del guante aquel eh, le pegó yo creo que te busca por interés no, no si me quiere me ama bueno pro. Yo dije, lo voy a poner a prueba, pues a ver si es cierto. A ver cuánto te va a durar esa ilusión. Pongamos la prueba. Yo siento que me quedan viendo bien serios algunos, hermano. ¿Ves pues la verdad? ¿Y de qué te sirve tener a, a tu lado una persona que a los, momentos de los, a los momentos duros no va a estar contigo? ¿De qué te sirve ese tipo de gente? Entonces, ¿qué hizo Dios? Le abre los ojos a Edeón. ¿No crees que esta noche algunos, Dios nos ha abierto los ojos? Hermano, para un interesado siempre tendrás valor por lo que tienes. En cambio, alguien que te aprecia será por quien tú eres. Será por quien tú eres. Y ojalá, hermanos, que nosotros acá en nuestra iglesia valgamos por la sangre de Cristo. Así debería ser en toda iglesia. En tercer lugar, hermanos, eh, esto va para largo. Un día Pablo se extendió hasta la medianoche. ¿Ok? Seguimos. Paramos. Seguimos. No, diga, sí, paramos. No, seguimos. Miren el versículo 7:5. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. O sea, el perro en cuatro patas y lame. ¿Ok? ¿Cuántos tienen perritos? Vale. Dice, asimismo cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos fueron? 300. Y todo el resto. ¿Cuántos, iban a, ¿cuántos habían quedado? Diez mil. Diez mil habían quedado. ¿Ok? Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, ¿cuántos tuvo que regresar Gedeón? mil cuántos? 9.700. Eh, ya esos no se fueron porque. Porque ellos querían, Gedeón los mandó. ¿Estamos ahí? Entonces, en tercer lugar, hermanos, mire, ¿por qué permitió Dios esta desventaja en esa batalla con los Madianitas? Para que Gedeón identificara los valientes que le rodeaban. O sea, Gedeón, de esos 10.000 que identificó, que iban a haber 300 que nos iban a echar para atrás que iban a seguir entonces en ocasiones los números nos hacen distanciarnos de la confianza a Dios amén usted tiene estatus en este país dice aún oh, me quedo sin trabajo me voy al desempleo y eso usted lo hace estar confiado tenga cuidado no pues yo tengo mis ahorritos tenga cuidado no es que yo tenga mi maridito, ni cuidado tenga. En ocasiones los números nos hacen envanecernos. Yo le voy a recomendar siempre, todas las mañanas, Señor, a esta vida yo no traje nada. Y cuando me vaya, no me llevo nada. Amén. Dice, mi esposa decía que cuando ella se muriera, quería que yo a los 10 minutos me muriera también. Y yo empiezo a tocar, hermano, así, ¿ve? No le digo yo. Yo todavía estoy joven. No. Yo necesito todavía cumplir propósitos de Dios en esta tierra. Mire, en ocasiones las apariencias... Nos generan falsas expectativas. ¿Cuántos se han engañado en el amor? ¿A cuántos se los ha bajado una posición en una iglesia? Es que, mira, el hermano ve, es de la directiva, qué santo es, y es el más sinvergüenza. Mira, la hermana tiene un liderazgo en la iglesia, ve. es acomodadora. Y a veces es, no no siempre quiero que me entienda cuántos se dejan llevar por las apariencias cuántos viven de apariencias y tienen una vida endeudada no hasta aquí mire, ya ni me alcanza por vivir pura apariencia por revanchismo cuántos en lugar de sacarse ese clavo se han metido otro y han enterrado más el otro fracasa te voy a demostrar que yo todavía oís, y ahí se buscan a alguien con tal de mira ve hasta en Facebook lo proclama aquí está ve, lo conseguí lo conseguí ve con papeles y vos nada ve aquí ve aquí ve puro revanchismo y la hermano y mire, y le voy a decir hay parejitas que solo son apariencias. Y vive un gran infierno. Solo son apariencias. Solo son apariencias. Desde pastores, hermano. Desde pastores, servidores y congregación y cualquiera. Solo vivimos de apariencia. Pero realmente no es lo que usted aparenta. Y mejor es eso. Ni un amén, o sea que todos aquí bien buena onda, ¿va? Ajá. ¿De qué sirve vivir de apariencia si su corazón no está contigo? Yo aprendí este principio. Si su corazón no está contigo, manda también su cuerpo. En un matrimonio lo que prevalece es el amor. No te ama, mandarlo por un tubo. ¿Para qué va a estar con esa persona? Así de sencillo. Porque cuando te enfermes, no te va a llevar al hospital. Te va a dejar perecer ahí en la cama. Hasta te va a hacer firmar un testamento. A la vez de las pruebas te va a abandonar. Solo es cuestión de tiempo para que te sea infiel o te traicione. Si no te ama. Si no, por eso le dije, ¿de qué sirve querer usted retener algo si solo es de apariencia? ¿De qué sirve hermano? El amor no está en las apariencias, el verdadero amor se demuestra con acciones. Todos los días vivo pidiéndole eso a Dios. Con mi esposita bella, que por rato se transforma, pero por rato. Le digo, ayúdame, Señor. Que cuando estás en Satán y yo, yo tome, reprende los demonios y los saque. Porque hermano, digo yo, ya hemos pasado tantas pruebas y dificultades. Hemos estado en las buenas, en las malas, en las no tan buenas. No, hemos, digamos, envejecido juntos, aunque yo parezco momia de Guanajuato, que no cambio. <laughs> hermano, yo no sé, pero yo soy un potro salvaje. Mire, usted me en la pradera ya, corriendo, corriendo, corriendo. ¿De qué sirve vivir solo de apariencias y cuando pasas por una prueba te va a abandonar? Te va a sacar el dinero, lo va a usar para provecho de ella o de él y te va a dejar en la calle. Y ese revés es porque vos idolatraste a esa persona en lugar de adorar y, y exaltar el nombre de Dios. Así que en ese momento, hermanos, a Gedeón es todas esas pruebas, no vamos a quedar hasta ahí. Él identificó los valientes que le rodeaban. Los valientes. Cierro con esto. Una iglesia no es solo soplar y hacer botellas. Se necesita gente comprometida. Gente que le corra por las venas. Es decir, de lo que yo trabajo, algo debo de apartar para la obra de Dios. No puedo ser indiferente. Debo de realmente ser agradecido con Dios y esperar que si Cristo no ha venido, le dejemos un legado a nuestras nuevas generaciones. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias esta noche por el privilegio que nos dio de hablar su palabra, Señor, con libertad y decir lo que se tuvo que decir. No queremos acomodar ni malintencionar su palabra, Señor. Simplemente hemos querido aprender de esta desventaja que usted le permitió a Gedeón para enfrentar a los Madianitas. Esta noche, Señor, pedimos en la vida de su pueblo. Yo sé que usted está pasando por un proceso y el Señor quiere trabajar su interior. Hay un versículo que me gustaría decírselo. Que todos los días lo vivo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando usted le da su corazón a Dios y anda por sus caminos, no se preocupe. Dios sabe lo que le va a añadir y Dios sabe lo que le va a quitar. Dios sabe lo que necesita y Dios sabe lo que le estorba. Pero ¿tiene que agarrarse de la mano de Dios? Simplemente hacer eso. El famoso legado de nuestro pastor general, el triángulo del éxito. De su casa a su trabajo, de su trabajo a su iglesia. No, no ponga a negociación los días que usted quiere congregarse en la casa de Dios. Va a necesitar esfuerzo y sacrificio. Va a necesitar convicción. En momentos van a haber lágrimas, va a haber tristeza, va a haber soledad, va a haber quizás tentaciones o ofertas. Véngase a la casa de Dios. Hermanos, Gedeón tuvo que demostrar obediencia. ¿En qué áreas usted está en desacato con Dios? ¿Qué son las cosas que usted está desobedeciendo? ¿Responsabilidad? ¿Qué son las cosas que usted está desobedeciendo con Dios?